buenos días y que Dios les bendiga en esta hermosa mañana en que nos concede la vida para exaltar y bendecir su santo y glorioso nombre. Bienvenidos a la Convención Nacional de la República de Panamá, hoy celebrando el segundo día de Convención Nacional y el segundo servicio de culto a nuestro Dios, porque solamente Él es digno de alabanza. A todos ustedes que han estado al pendiente, esperando el inicio de esta transmisión, ya hemos dado inicio y continuaremos celebrando este hermoso programa para edificación de sus vidas y para exaltación de nuestro Dios. Así que a todo usted que ha llegado esta señal, usted que se ha conectado con esta transmisión, permanezca en sintonía. Es una invitación porque sabemos que Dios puede tratar con su vida a través de todo el programa. En esta mañana tendremos alabanzas a nuestro Dios. Tendremos también lectura de la palabra del Señor y también tendremos un poderoso mensaje en labios de un siervo del Señor de un país extranjero al cual se le ha invitado para traer a todos nosotros ese maná del cielo, la poderosa palabra de Dios. Queremos reiterar también a todos aquellos que se enlazan con nosotros por medio de las redes sociales que puede comunicarnos, darnos a conocer sus impresiones y decirnos cómo está viviendo la convención, qué le parece, si Dios trata con su vida, todo lo que usted quiera comunicarnos, puede decirlo a través de las redes sociales y bendecir el nombre de nuestro Señor, porque esto es para honra y gloria de su nombre. Recordamos que esa convención inició el día de ayer en horas de la tarde y será hasta el día sábado. Por la misericordia de nuestro Dios, estaremos transmitiendo para todos ustedes este evento, que es el evento magno, cumbre de la obra del Señor en Panamá, esperado y anhelado por nosotros por los distintos meses hasta llegar a este momento, celebrar nuestra Convención Nacional, que siempre ha sido y será de gran bendición para el pueblo de Dios en Panamá. De esta manera estamos preparados para dejarlos a todos ustedes con el programa planificado para hoy. Pero Dios también tiene un programa especial para nuestras vidas, el cual ha de tratar con todos nosotros. Sigue en sintonía entonces de esta transmisión. Es la Convención Nacional de la República de Panamá. Hacemos un pase al altar para que usted ya inicie, ya comience a gozarse de ese hermoso devocional. Dios le bendiga y siga en sintonía. Tu nombre en esta mañana, Padre, en este segundo día de convención. Tú sigues en tu trono, tú estás sobre nosotros, tú eres nuestro Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, Padre. Te honramos, gloria a tu nombre, Jesús. Tú estás a la diestra del Padre. Tú estás a la diestra del Padre, tú estás viendo el fruto de tu aflicción. Te honramos, te bendecimos en esta mañana, Dios. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, gloria a tu nombre, omnipotente Dios, omnisciente Dios, eterno Padre, divino Creador, aleluya, tú eres bueno, grande y maravillosa son tus obras, Dios, grande y maravillosa son tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, santo, santo. Ministranos poderosamente, bendícenos en este día, Padre, de una manera poderosa, y recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, Dios, en esta mañana. Entra a cada hogar, a cada vida, a cada corazón, aleluya, toca las almas necesitadas, salva, bendice, ministranos poderosamente, Dios.
que haya un mover especial en medio de todo este segundo día de convención nacional aquí en Panamá. Aleluya, Dios, humíllate a mirarnos y desciende con poder sobre cada vida. Que tu Espíritu Santo se pasee poderosamente en cada uno de los oyentes, de los televidentes. Que tu gracia, que tu amor, que tu sabiduría se derrame en medio nuestro, Padre. Ese poder de lo alto se manifieste de una manera poderosa, de una manera especial sobre Panamá y sobre todas las naciones y hermanos que están conectados, Dios mío, con este programa especial para la gloria de tu nombre. Dios, en tu nombre, en tu mano, depositamos todo este programa. Aleluya, lo ponemos en tus manos, esperando en ti la bendición, Dios, en este hermoso día que tú nos regalas. Gloria a tu santo nombre. Dios bendiga, amados hermanos. Nos gozamos, nos alegramos de estar en este segundo y glorioso gran día de convención. Es un día especial, podemos decir con certeza, este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios nuestro, en el Dios de nuestra salvación. Saludo a cada uno de ustedes, amados, aquí en Panamá y en el mundo y en donde puedan vernos. Les amamos, un caluroso abrazo virtual, ¿verdad? Desde aquí de Panamá. Estamos contentos, estamos alegres de poder ser parte de esta bendición y llegar a sus vidas, ¿verdad? De una manera especial. Hemos orado y creído que Dios nos va a seguir ministrando y que esta convención nacional aquí en Panamá continuará siendo, ¿verdad? Un evento de mucha importancia, de mucha unción, de mucha gracia, en donde cada uno de nosotros y ustedes puedan recibir un toque de parte de Dios. Ese es nuestro deseo, que Dios le toque, que Dios le ministre y que podamos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, recibir la bendición que viene de lo alto. Saludamos de una manera muy especial a nuestro pastor presidente, reverendo José Arturo Soto, a nuestro supervisor nacional, reverendo Epifanio Asprilla, a toda la junta oficial, presbíteros, pastores, amigos, hermanos, y si usted nos sintoniza por primera vez, pues es un gozo y un privilegio tenerle en esta hora. Vamos a estar leyendo dos versículos bíblicos que se encuentran en el libro de Isaías, capítulo 66 del libro de Isaías. Mientras tanto, el coro de la iglesia de Parque Lefebvre ya está preparado para alabar, para bendecir a Dios y elevarnos, ¿verdad?, en este momento a la presencia de Dios, para subir de la carne al alma, del alma al espíritu, ¿verdad?, y gozarnos en el nombre de Jesús. Isaías, capítulo 66, versículo 1 al 2, la escritura de Dios dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué bueno es el Señor. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos el deseo de agradar a Dios y de mantenernos dentro de esa humildad, sirviendo al Señor, y temblamos, tememos a su palabra, nos gozamos cada vez que la recibimos. Es lámpara a nuestros pies, es espada, ¿verdad?, que penetra hasta partir el alma. Es el instrumento de Dios para santificarnos, para corregirnos, para instruirnos, etc. Dios es bueno, amados hermanos. Gocémonos y alegrémonos en este segundo y gran día de convención nacional aquí en la ciudad de Panamá. Aleluya. Así que, hermanos, donde usted nos esté sintonizando, un abrazo muy especial. Aleluya. Y que el Señor les continúe bendiciendo poderosamente. Vamos ahora a tener las alabanzas. Y para eso está preparado el coro de la iglesia de Parque Lefebvre. Adelante, amados.
especial, Señor de señores, el que merece toda la gloria, la honra y el reconocimiento. Quiero invitarte a que cantes conmigo a El Alto y Sublime. Yeah.
señores, al Señor de señores. Y cuando le adoramos, nos gozamos en Él. Sentimos su presencia. Cuando le adoramos, se rompen todas las cadenas. Dios hace cosas maravillosas. Dios imparte en nosotros un gozo y una paz inexplicable, incomparable. Y es por eso que yo quiero cantar y que cantemos ese coro que dice. Me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré.
Santo, puedo sentirlo ya aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, me está quemando su fuego santo. Seguimos gozándonos, amados hermanos, con ese fuego purificador y este segundo glorioso y gran día de convención nacional. Panamá les saluda, la obra del Movimiento Misionero Mundial les saludamos. Estamos contentos, regocijados, alegres con Dios por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en esta nación. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Y en este tiempo de alabanza, pues nos estamos gozando de una manera muy, pero muy especial.
a todos los que están sintonizándose, están entrando. Pues una vez más les saludamos, le damos la bienvenida y nos gozamos con todo ese pueblo de Panamá, todo ese pueblo internacional, con todas las personas, ¿verdad?, que se están uniendo a esta transmisión de nuestra Convención Nacional aquí en Panamá. Vamos a tener una porción de la lectura de la palabra y para eso vamos a dejar con cada uno de nosotros al reverendo Paulino Ábrego, gloria el nombre del Señor, quien tiene pues este privilegio en esta hermosa y poderosa mañana para la gloria del Señor, pastor allá en el Valle de San Isidro. Adelante, hermano Paulino, el Señor le bendiga grandemente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga ricamente, amado hermano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en diferentes partes del mundo que nos sintonizan a esta hora. Para mí es un gozo, un privilegio. Amén, gloria al Señor, que Dios me ha dado esta oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Saludamos muy efusivamente a nuestro presidente de la obra a nivel internacional, nuestro hermano José Arturo Soto, y a nuestro supervisor nacional, nuestro hermano pastor reverendo Epifanio Asprilla, toda la Junta Nacional de aquí de Panamá, toda la Junta Internacional, Internacional, y todos los hermanos que están en sintonía a esta hora. Que el Señor le bendiga ricamente. Para mí es un gozo, me siento regocijado, amén, de traer esta parte del devocional, lo que es la lectura de la palabra. Vamos a buscar la palabra del Señor, gloria a Dios, en el Evangelio de San Mateo. Evangelio San Mateo, capítulo 7. Amén. Vamos a estar leyendo del verso 24 al verso 29. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Gloria al Señor, y cayó, y fue grande su ruina. Verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta palabra, Señor, revelada en este momento, en esta hora, Padre. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Trata con las almas, trata con las vidas, Señor. Que seamos, Señor, que edifiquemos sobre la roca, Padre, y no sobre la arena, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sigámonos gozándonos en esta convención. Bendito sea el nombre de Jesús. 32 de aquí de la ciudad de Panamá. Un abrazo a la distancia. Amén. Gloria al Señor. Le damos gloria a Dios por esa lectura bíblica. Bueno, amados, estamos gozándonos y llegamos ahora a la parte de los especiales y para eso tenemos a nuestro hermano Alfonso Adriano, gloria al Señor, de la Iglesia de Arcoíris de Colón y director del Coro Nacional. Él nos trae un hermoso especial, así que disfrutemos, gocémonos. Jehová vive, Jehová reina. Hay victoria, hermano. Podemos cantar y alegrarnos
en el Dios nuestro, el Dios de nuestra salvación. Adelante, hermano Adriano, y que el Señor le use con esta alabanza para la gloria de Dios. Esta hora estamos contentos y agradecidos con el Señor por su gracia, su misericordia y su bondad para nuestra vida. Y en esta hora queremos cantar de su gracia. Aleluya, tu gracia, correré hacia ti, Señor. Aleluya. Correremos a ti, a tus brazos de amor, de misericordia para nuestras vidas. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Misericordia, solo tu voz me llama.
Gran Convención Nacional de la República de Panamá y estamos en el segundo culto de convención. Yo me encuentro bien acompañado en este momento por nuestro amado pastor y supervisor nacional de la obra aquí en Panamá, el reverendo Epifanio Asprilla, compartiendo con nosotros un poco en esta mañana. Pastor, quisiéramos que dirija unos saludos a la audiencia que está en sintonía. Gracias, Moisés, un abrazo fraterno para usted y también para todo ese equipo de Betel que está allí tras bastidores haciendo este trabajo especial de llevar esta señal al mundo entero. Para todos los hermanos, hoy nos gozábamos mientras que veníamos en el vehículo con los supervisores nacionales. Ahí estaba hermano, aleluya, Albert Rivera, nuestro hermano Carlos Guerra, que están anuente, gozosos de este momento especial. Dice, no, estamos aquí esperando la señal. Amén. Hermano Eugenio Macías Corbacho, también le enviamos un saludo especial, al igual que nuestro hermano Henry Ramos allá en el Brasil. A todo este equipo de hombres de Dios que se han hecho un nudo con nosotros en esta convención. Y estamos mirando en nuestras redes sociales cómo cada momento sigue acrecentando el número de seguidores y de hermanos que nos están comentando cómo está llegando la señal. Betel Internacional está también fusionada, está unida a este esfuerzo de esta mañana, a esta convención nacional, y está, hermano, también llevándolo a los 5 continentes de una manera especial. Así que a todos esos hermanos, hermanas, a todo ese grupo de hermanos que está orando y también esperando algo especial en esta mañana, queremos darle un saludo fraterno desde aquí, desde Panamá, en esta convención nacional. Amén. Pastor, algo que hemos mencionado en reiteradas ocasiones y quisiera recordarlo en este evento porque me parece algo muy importante. Hace muchos años atrás se dio en Panamá una profecía que la estamos viviendo hoy. Pero el cumplimiento de esa profecía también ha tenido una aportación sumamente importante en el tiempo que estamos viviendo de pandemia. Así es. Porque es a través de los medios digitales que se está difundiendo esa palabra. O sea, no se ha visto detenida la obra de Dios, ha continuado a través de estos medios, pastor. Así es, hermano Moisés y todos nuestros hermanos. Sabemos que tenemos ya un año para este mes de estar en esta crisis mundial llamada COVID-19. Sin embargo, como usted dijo, en el 87 Dios, fijando así su mirada en esta obra y en el proceso y en el seguimiento de la misma, nos abrió y nos habló de este proyecto televisivo, de los medios de comunicación más sofisticados. Así dijo Dios, los medios de comunicación más sofisticados los pondré en las manos de esta obra. Y así ha sido. Hoy nos gozamos de tener, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Verdades ópticas y virtuales. Amén. Que, hermano, ha sido en Colombia la convención fue una cosa maravillosa. De hecho, nos pusieron el estándar, hermano Aris, nos pusieron el estándar muy alto que tuvimos nosotros que maniobrar y hacer todo aquí. Así es. No para competir, claro, sino para también disfrutar de, amén, lo que Dios nos ha dado. Y gracias a Dios, hermano, a esta parte del Señor de adelantarse a las tinieblas, de adelantarse a los tiempos y poner todos estos recursos en las manos del Movimiento Misionero Mundial en Panamá, que estamos contentos y, como usted dijo, no hemos sido limitados en ninguna parte. Así es. El crecimiento de la iglesia en pandemia ha sido mucho mayor que presencial. Lo otro es que hemos crecido también porque hemos tenido que prepararnos tanto en la parte cosmética como en la parte doctrinal, de estudio y demás, porque ahora estamos saliendo al mundo entero. Y verdad, es mucho mayor la sintonía. Antes en la iglesia, la 24, pues cabían, digamos, 300 personas. Ahora por Zoom y por todo lo que estamos haciendo, mayor alcance, así es. Mucho más, estamos por encima de eso. Y también, de hecho, para muestra un botón, el próximo domingo se bautizarán 14 hermanos. O sea que no se ha interrumpido la obra, seguido el proceso, ha seguido el trabajo y ha sido una bendición especial. Amén, qué hermoso, pastor. Y también algo que no se ha visto interrumpido es la celebración de nuestras convenciones nacionales. Pastor, usted que ha estado al frente de ese trabajo de preparación previo durante meses, pues ¿cómo ha visto el ánimo de la obra a nivel nacional aquí en Panamá para celebrar nuestra convención? Claro que sí, hermano Moy, ha sido una bendición grande, muy grande. Pastores, oficiales, estamos unidos. La obra del Señor a nivel general, las 106 iglesias hoy están motivadas. De hecho, hemos recibido
por parte de pastores que han puesto pantallas en los templos porque los miembros no tienen la capacidad de, pues, el seguimiento del culto, pero ellos la han integrado y han hecho un tremendo trabajo allí. O sea, hay una fiesta espiritual y yo quiero agradecerle a todo este equipo que se ha esforzado, ha sido de mañana, de noche, de tarde, a toda hora. Y no solamente eso, sino también han dado sus esfuerzos económicos para que esta actividad, que sabemos que es costosa, hermano. Hermano Griffith decía ayer que, bueno, estamos de este modo, pero, hermano, los costos han sido elevados, pero Dios ha estado con nosotros y yo sé que seguirá con nosotros. Amén. Y nos bendecirá, y esta actividad va a salir sin déficit. Definitivamente, pastor, gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Que Dios continúe bendiciendo, pues, esta transmisión y este esfuerzo que ustedes también, la oficialidad en Panamá, están realizando. Bien, antes de regresar al programa del culto, queremos recordarle a todos ustedes, amados hermanos que están al pendiente de esta transmisión, compartan, envíen sus comentarios a través de las redes sociales, háganse sentir el pueblo panameño en esta mañana, en esta convención, y puede hacerlo a través del hashtag CNPTY21 y somos MMM. Esa identidad que tenemos como obra del Señor, podemos manifestarla en las redes sociales. Recuerde, hashtag CNPTY21 y somos MMM. Vamos a retornar entonces, continuando con el programa de esta mañana. Hacemos el pase al altar. Siga en sintonía y que Dios le siga bendiciendo. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nos gozamos, ¿verdad?, con todas esas palabras de nuestro supervisor. Hay victoria. La obra aquí en Panamá permanece estable. Este es nuestro año de estabilidad y el Señor nos está bendiciendo más que nunca. Estamos firmes en victoria, sólidos en la fe. Saludo a cada pastor aquí en Panamá que se ha mantenido firme, que ha realizado sus cultos, que ha buscado su estrategia. Hoy estamos celebrando esta gran convención nacional, compartiendo con el mundo, compartiendo con Betel Panamá y agradablemente con Betel Perú, que, verdad, es un ícono, es una bendición. Saludo a todos los hermanos de Betel en Perú que permiten, verdad, y se dejan usar para que toda esta sintonía, verdad, se multiplique y por miles puedan ver y compartir cada evento internacional para la gloria de Dios. Vamos a continuar alabando a Dios con gozo, con alegría, y para eso, verdad, dejamos una vez más el coro de la iglesia aquí en Parque Lefebvre, a quien le decimos: adelante, hermanos, alabemos juntos con gozo a nuestro Rey. Pueblo de Dios, aleluya. Estamos gozosos de poder alabar el nombre del Señor. Esta es una noche de victoria y nos unimos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted solamente disponga su corazón de alabar al Señor, aleluya, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Aleluya. Oh, alabamos al Rey que vive para siempre. Gloria a Dios. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. No le tendrá al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Y de no
noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poder, dígalo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso que vive para siempre. Aleluya, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar su nombre, de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Glorificando, glorificando, oh, con gozo para el Rey. Jehová, glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, te haré más vil por causa de Jehová. Te haré más vil por causa de Jehová. Oh, Cristo vive para siempre. Así quiero yo que resplandezca en mi vida. Y ahora sí.
sobre ti. Así te pido, Señor, que descienda sobre ti. Y así quiero yo, así quiero yo, así quiero yo que resplandezca en mi vida. Así quiero yo. Aleluya.
gozo, adorando al Rey que vive para siempre, porque su presencia se deja sentir en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra adoración. Podemos sentir su santa y bendita presencia. Aleluya. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de su santidad, mi espíritu se alegra en su majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Y con temblar tu santidad, te adoro a ti, Señor.
Dios sea la gloria. Aleluya. Qué lindo es adorar al Rey. Sea la gloria a Dios. Sea la gloria por lo que Él hizo por ti. Una vez más, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Señor, a Dios sea la gloria, toda honra, toda alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que está sentado en su trono, trono de gloria, excelso, eterno, poderoso. A Él sea la gloria. Nos estamos gozando con ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo, hermanos, en este día especial de Convención Nacional, nuestro segundo día. Anoche nos gozamos, gloria al Señor, hoy continuamos en victoria, en bendición y hemos llegado a un momento muy, pero muy especial, anhelado, esperado por todo el pueblo de Dios que conoce y ama la palabra. Este pueblo del Movimiento Misionero Mundial amamos la palabra y cuando llega este momento nos gozamos. Viene el plato fuerte, estamos con los corazones y los oídos abiertos, dispuestos a recibir esa poderosa palabra del Señor. Y hoy pues tenemos a un siervo de Dios que sabemos que Dios va a utilizar poderosamente con nosotros. Así que vamos a pedirle, ¿verdad? Gloria a Dios, que todo eso que el Señor le haya dado. Una loable trayectoria al servicio de la obra de Dios en Colombia, sirviendo al Señor por muchos años en el pastorado, hasta ser colocado para liderar una obra pujante con más de 2,000 iglesias. Gloria al Señor, es una bendición para mí poder presentar a este varón de Dios, supervisor nacional en la obra de Colombia. Así que, Pastor Ari Solís, es un gozo y es un honor para nosotros aquí en Panamá y sabemos que para el mundo, dejarlo a usted con el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Con una loable trayectoria al servicio de la obra de Dios en Colombia, sirviendo al Señor por muchos años en el pastorado, hasta ser colocado para liderar una obra pujante con más de 2,000 iglesias. Dios lo bendiga, querido y amado hermano, Reverendo Agustín Batista. Muchas gracias, bendiciones para usted en este momento. Gloria al nombre del Señor.
Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios bendiga esta preciosa obra del Movimiento Misionero Mundial en el mundo. Dios bendiga a Panamá. Gloria al nombre del Señor. A todo ese hermoso pueblo del Señor conectado a través de estos medios que están llevando a cabo esta gloriosa Convención Nacional de Panamá 2021. Es un gozo, una alegría poder saludarles a todos a través de estos medios y poder estar aquí. Gloria al nombre del Señor por la gracia y la misericordia del Señor para compartir la preciosa palabra del Señor. No sin antes dar un saludo cariñoso, afectuoso a la Junta Internacional en cabeza de el reverendo José Arturo Soto, a quien amamos, apreciamos y reconocemos como nuestro presidente a nivel internacional. Saludo a todos los miembros de la Junta Internacional, también para nuestro muy querido hermano reverendo Epifanio Asprilla, su amada esposa, su familia, a toda la Junta Nacional allí en Panamá. Saludo muy afectuoso, gloria al nombre maravilloso del Señor. Y también queremos saludar a presbíteros, a pastores, sus esposas, sus familias, en general a todo el pueblo del Señor, a todos aquellos que nos ven, que nos oyen a través de Betel Televisión Perú, Betel Televisión Panamá y de todos los medios que están retransmitiendo este precioso evento. Reciban un saludo de mi querida esposa, mi familia, un saludo de toda la Junta Nacional aquí en Colombia y también un saludo de toda la obra del Movimiento Misionero Mundial en Colombia para todos ustedes. Un abrazo, gloria al Señor para todos los que nos ven, nos oyen. Decirles que la obra en Colombia, el Señor la lleva en victoria, en triunfo, en bendición y en prosperidad. Y cada día podemos corroborar que esta obra nació en el corazón de Dios, que Dios la levantó para estos últimos tiempos y que Dios ha levantado esta obra como una obra de vanguardia y de testimonio. Así que vamos adelante en el nombre poderoso y glorioso de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gloria al nombre del Señor. Bueno, se me ha delegado esta gran responsabilidad. Agradezco a nuestras autoridades, en cabeza de nuestro hermano José Arturo Soto, nuestro hermano Epifanio Asprilla, para compartir la palabra del Señor, la enseñanza enfocada al cuerpo ministerial. Pero como siempre, la palabra del Señor es bendición a todos aquellos que la oímos y que la escuchamos. Alabado sea el Señor. Quisiera invitarles en esta preciosa mañana a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 4. Primera de Corintios, capítulo número 4, gloria al Señor. El versículo número 1 dice la palabra del Señor allí de la siguiente manera: Primera de Corintios 4, 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Alabado sea el Señor. Amado Dios y Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te honramos. Padre precioso, Dios maravilloso, muchas gracias por esta gran oportunidad que tú nos das, que tú nos permites, que tú nos concedes de poder estar aquí delante de ti, delante de tu presencia y delante de toda esta vasta audiencia virtual a través de cada medio que transmite este evento. Padre, pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra sea una poderosa bendición a todos y cada uno de nosotros. Padre, toma mi vida y úsala, utilízala, respáldala para tu gloria y tu honra, Padre, para alabanza de tu nombre, adoración de tu nombre, exaltación de tu nombre, Padre,
y para edificación de tu pueblo y de tu iglesia, de tus siervos y de tus siervas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiéramos compartir con todos ustedes, amados hermanos, hermanas, queridos compañeros en el Santo Ministerio, la palabra bajo el tema ministros calificados. Cuando expresamos la palabra calificados, una persona calificada es una persona de autoridad, una persona de mérito y respeto. Es una persona que tiene un grado reconocido o certificado, que tiene experiencia, que tiene conocimiento. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que tiene todos los requisitos necesarios, algo que tiene todos los requisitos necesarios y es de buena calidad. Y algo, gloria al nombre del Señor, que nosotros miramos a través de la palabra del Señor, es que Dios requiere de ministros calificados. Cuando miramos lo que el apóstol Pablo escribe a los corintios en los textos que acabamos de leer, entendemos que el apóstol Pablo está tratando a través de lo que él escribe a la iglesia una situación anómala dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, que tenía que ver, gloria al nombre del Señor, con algunas actitudes de los hermanos allí en Corinto acerca de algunos ministros, entre ellos Pablo mismo, gloria al Señor. Y Pablo está en cierta manera atacando los individualismos en la iglesia, pero también está atacando el culto a la personalidad, el culto al yo. Alabado sea el nombre del Señor y la jactancia humana. Nada de esto, gloria al nombre del Señor, puede estar en la iglesia del Señor. Y ningún ministro calificado puede estar de acuerdo, gloria al nombre del Señor, que su vida y ministerio se vea involucrado en ninguna de estas cosas. Por eso Pablo lo ataca. Por eso en Primera de Corintios, cuando uno mira ahí en el capítulo número 3, en el versículo número 5, Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues es Pablo? Dice. ¿Y qué es Apolos? Y entonces, gloria al nombre del Señor, dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Gloria al nombre del Señor. Y eso, dice Pablo, según lo que a cada uno concedió el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos que reconocer todos que de Él lo recibimos todo, todo, absolutamente todo, el perdón, la salvación, la vida eterna, gloria al Señor, su gracia, la sabiduría viene de Él, el poder viene de Él, la autoridad viene de Él. La libertad no la da Él. Todo lo recibimos del Dios Todopoderoso. Por eso Pablo se presenta a sí mismo y a sus compañeros de ministerio como servidores. Y él lo que está haciendo es una valoración escueta, pero también precisa del lugar que debemos ocupar los ministros del Señor. No somos dueños, no somos jefes. El dueño es el Señor, el jefe es el Señor. Aleluya, bendito sea su precioso nombre, maravilloso el nombre del Señor. Y entonces Pablo está diciendo aquí, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Lo que Pablo, como ministro del Señor,
quería reflejar de él y de otros, incluyendo a Apolos, incluyendo a Cefas, gloria al nombre maravilloso del Señor, es que todos, absolutamente todos los obreros, somos iguales en el campo de labor. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos, porque Pablo está hablando en su humildad, en su sencillez, gloria al nombre del Señor, y presentándole a los corintios la verdadera posición de un ministro calificado, de un hombre de Dios, de un servidor de Dios, que no habla con arrogancia, que no habla con prepotencia, que no habla con jactancia, que no se está presentando como superior a los demás, como más grande que los demás. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que no está mirando a los demás por encima del hombro, sino que Pablo, lo que nos está presentando aquí, como dije antes, que todos los obreros somos iguales en el campo de labor. Como aquel que está en el pueblito más alejado de la nación, como aquel que está en la capital, gloria al nombre del Señor, todos somos servidores de Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso siempre hay que decirle al pastorado: no se sienta mal, querido compañero, porque usted está por allá en el campo, porque está en una vereda alejada. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y ninguno de los que estamos en una capital o en una ciudad podemos sentirnos superiores al compañero que está allá. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Trabajamos para el Señor y trabajamos en la construcción de su iglesia, en la edificación de su iglesia. Gloria al nombre maravilloso. Por eso dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Servimos al Señor. Somos siervos de Cristo. Somos siervos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo lo dice en el versículo 9 del capítulo número 3. Dice: porque nosotros, hablando de los ministros, dice, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, hablando de la iglesia, dice, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia siempre ha sido del Señor. La iglesia siempre le ha pertenecido al Señor. La iglesia siempre será del Señor y siempre pertenecerá al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Alabado sea el nombre. Hay que reiterarlo. Hay que decirlo, ¿verdad? No somos dueños de la iglesia. No somos los jefes. Gloria al nombre del Señor. El dueño es el Señor. El jefe es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Todo ministro de Cristo tendremos que rendirle cuentas a él. Por eso Pablo dice aquí, gloria al Señor, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gloria al Señor. Tendremos, como ministros del Señor, tendremos que darle cuentas a él por lo que él nos ha puesto a administrar. Bendito sea su nombre maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Cuando Pablo usa esa expresión aquí de nuevo, cuando dice: ténganos los hombres por servidores, está usando una palabra, gloria al nombre del Señor, hiperetas, y está expresando la humildad, gloria al nombre del Señor, en el apóstol, pero sino también está señalando la humildad que tiene que haber en los ministros del Señor. Porque, gloria al nombre del Señor, él está empleando una palabra cuyo significado literal es remeros inferiores. Oh, gloria al Señor. Y esa palabra hace referencia a aquellos esclavos que estaban,
menospreciados porque eran menospreciados. Gloria al nombre del Señor. Estaban explotados porque eran explotados. Gloria al nombre del Señor por el mundo romano. Pero también que pasaban siempre su existencia. La existencia de esos remeros, gloria al nombre del Señor, era en el fondo de las embarcaciones. Gloria al nombre del Señor. Por eso cuando Pablo está hablando de servidores, se está refiriendo a esos remeros. Alabado sea el nombre del Señor. En el corazón del ministro calificado, tiene que haber humildad, tiene que haber sencillez. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, nosotros aprendemos de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria al nombre del Señor. Así que estamos aprendiendo de Cristo. Estamos aprendiendo de su humildad. Estamos aprendiendo de su sencillez. Estamos aprendiendo de su mansedumbre. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro patrón a seguir. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero también él dice aquí: ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores. Somos administradores para el Señor. Trabajamos en bien del Señor. Trabajamos en bien de su causa. Trabajamos en bien de su obra. Trabajamos para el bienestar de nuestro amo. Trabajamos para el bienestar de nuestro Señor. Y a él tendremos que dar cuentas de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestro servicio. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando él habla de administradores, lo que nos está diciendo es que estamos administrando los bienes de nuestro amo. Estamos administrando los bienes de nuestro Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Si nosotros vamos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, si usted me acompaña allá en casita, en la oficina, donde quiera, gloria al nombre del Señor, que me estás viendo, hermano querido, hermana querida, me estás escuchando. Dice allí la palabra del Señor, Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo número 10, dice: gloria al nombre del Señor. Cada uno, dice, según el don que ha recibido. Mire que la Biblia, en muchos pasajes de las Escrituras, nos habla de que recibimos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Por eso, Dios en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su bondad, nos ha dotado, ¿verdad?, de dones, de virtudes, de talentos, de capacidades, etcétera. Gloria al nombre maravilloso del Señor. No se nos puede olvidar que lo hemos recibido. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y dice: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso tenemos que ser ministros calificados. Dios quiere que seamos buenos administradores. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Usted ve que es por su gracia que Dios ha puesto en nosotros, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, para administrar, gloria al nombre del Señor, su pueblo, su iglesia. Alabado sea lo que tiene que ver con la bendita obra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que hacerlo bien, para su gloria, para su honra. Y debemos administrar de tal forma y de tal manera que nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra labor reabunde en beneficio de los demás, en beneficio de otros. Aquí no estamos para buscar nuestro propio beneficio. Alabado sea el nombre del Señor. Un ministro calificado no busca su propio beneficio. ¿Cómo me puedo yo beneficiar de esto? ¿Cómo me puedo yo beneficiar de aquello o de lo otro? No, 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 no.
Somos administradores, tenemos que ser buenos administradores. Gloria, y lo que administramos, gloria, lo administramos para la gloria del Señor, para la honra del Señor y para beneficio de los demás. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, gloria a Dios. Somos mayordomos, alabado sea el nombre del Señor. Y un administrador y un mayordomo, pues es responsable, pues tenemos que ser responsables. Si somos ministros calificados, somos responsables, alabado sea el nombre del Señor, por los recursos de otro, en este caso del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cristo vive para siempre. Debemos edificar la iglesia para la gloria del Señor. Un ministro calificado, gloria al nombre del Señor, no anda haciendo lobby, alabado sea el nombre del Señor, para ser encumbrado, para ser puesto, para buscando cargos, posiciones, para ser visto, para ser aplaudido, para que me tiren tapete rojo. Gloria al nombre maravilloso del Señor, que me tengan en cuenta, buscando gloria, buscando fama, buscando reconocimiento humano. Claro que no. Alabado sea el nombre del Señor. Buscar la propia gloria no es gloria, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí estamos para servir al Señor. Gloria al nombre del Señor para siempre, como el apóstol lo dijera claramente, hermano. Aquí estamos, bendito sea el nombre del Señor, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Somos colaboradores, somos servidores. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Jesucristo el Señor. Por eso aquí Pedro nos habla de su multiforme gracia. Él tiene tantas formas para obrar. Él tiene tantas maneras, Él es el Dios que tiene tantas formas, maneras para obrar, para actuar, para Él glorificarse, para Él manifestarse. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Nosotros entendemos por la palabra del Señor, por lo que acabamos de leer, gloria al nombre del Señor y otros textos más de las Sagradas Escrituras. Queridos compañeros y compañeras en el santo ministerio llamado pueblo del Señor, Dios nos ha dado de su sabiduría y nos ha dado revelación por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor para anunciar su palabra al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, yo quiero decirle, eso está dentro de la gracia de Dios para con nosotros, de la misericordia de Dios para con nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Yo siempre he dicho personalmente, eso lo creo y lo pienso y por eso lo digo, no creo que haya sido mérito nuestro. Alabado sea el nombre del Señor, que alguno de nosotros pueda decir, ¿cómo no me iba a escoger a mí si mira quién soy yo? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cómo no me voy a escoger a mí si mira de dónde vengo? Alabado sea el nombre del Señor. Mira qué apellido tengo. Gloria al nombre del Señor. Claro que no. Es su gracia, es su misericordia, es su amor, es su bondad. Él es el Dios soberano. Bendito sea su nombre. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su precioso nombre. Gloria al nombre del Señor. Por eso debemos transmitir este mensaje y debemos transmitir esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor, de manera fiel. Por eso, volviendo a Primera de Corintios, el capítulo 4, alabado sea el nombre del Señor, porque hay una parte importante ahí que no la hemos tocado todavía, que dice el verso 2, ahora bien, dice, se requiere de los administradores, oh gloria al Señor, que cada uno sea hallado fiel. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a ser fieles, queridos hermanos.
Que Dios nos ayude a ser fieles, queridas hermanas, pueblo de Dios. Que el Señor haga fiel nuestro corazón. Que el Señor haga fiel nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro ser. Que seamos fieles en nuestro servicio. Que seamos fieles en nuestra colaboración. Que seamos fieles en el trabajo para el Señor. Gloria al Señor. Y entre estas cosas debemos de ser fieles en el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Fieles en el mensaje. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 17 en sus Biblias y en la mía también. Dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Gloria al Señor. El Señor nos ayude a ser fieles en el mensaje que entregamos, en la palabra que transmitimos, en el mensaje que damos. Alabado sea el nombre, porque no es nuestro mensaje. Es el mensaje que viene del cielo. Es el mensaje que viene del corazón de Dios. Es el mensaje que viene directamente del Señor para bendición de su pueblo, para edificación de su iglesia. Alabado sea el nombre. No es nuestra enseñanza, es la enseñanza que viene de parte de Dios. Alabado sea el nombre. Y debemos de ser fieles en la entrega del mensaje. Debemos de ser fieles en la entrega de la enseñanza. Gloria a Jesucristo el Señor. Yo no, si soy fiel en el mensaje y en la enseñanza, yo no puedo decirle al Señor: bueno, esto yo no lo voy a decir porque se ofende Julana. Esto yo no lo voy a decir porque se va Julana. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. No, hermanos, hay que entregar el mensaje fiel, la palabra fiel, tal cual como el amo no la da, tal cual como el Señor no la da, tal cual como el Señor no la entrega. Bendito sea su nombre para siempre, porque es esencial en un ministro. Por eso estamos hablando de ministros calificados. Es esencial en un ministro su lealtad, su obediencia. Alabado sea el nombre del Señor, incondicionales a su amo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros debemos mostrar al Señor lealtad y obediencia. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesucristo el Señor. Qué bueno es el Señor. Maravilloso es Él. Quisiera, queridos hermanos, que fuéramos a la palabra del Señor en el libro de Tito. Gloria a Dios. Pablo, escribiéndole a Tito, le dice allí en el capítulo número 2, en el versículo número 10. Dice la palabra del Señor allí: no defraudando. Mire cómo lo dice: sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Gloria al nombre del Señor. Ministro calificado. Un ministro de mérito, de respeto. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y todo lo que explicamos al principio de la palabra calificado. Pues, querido hermano y querida hermana, no defrauda. No defrauda, seguro que no defrauda, como lo dice aquí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, no defraudando. Y qué lástima, ¿no? Cuando a veces nos hemos defraudado de alguien. Cuando alguien nos ha defraudado, cuando tenemos que decir: uy, yo no esperaba esto de la hermana Julana. No esperábamos esto del hermano Julano. Nos defraudó, nos decepcionó. Gloria al nombre maravilloso del Señor, pudiéramos expresarlo. Nos desilusionó. Gloria al nombre del Señor con lo que hizo, con lo que salió. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Esa palabra defraudar es un término que alude al desfalco y la malversación de fondos.
Oh, gloria al Señor. Porque una de las cosas, si nos alcanza el tiempo, es que tendremos que ver, gloria al Señor, la fidelidad que tiene que tener un ministro calificado con el dinero, en el manejo del dinero. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre, pero qué lástima. Hoy tenemos que decir: Dios nos guarde, Dios nos cuide, Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, no solamente de los que predicamos, de los que ostentamos un ministerio, estamos al frente de una iglesia, de una congregación pequeña, mediana o grande, alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre, sino involucrando a todo el pueblo del Señor, a toda la iglesia del Señor, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, gloria al nombre del Señor, para no defraudar. Alabado sea el nombre del Señor, para no defraudar, hermano, porque dice aquí claramente la palabra: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y me gusta esa expresión: fieles en todo. Alabado sea el nombre del Señor, fieles en todo. Ese es el propósito de un ministro calificado. Alabado sea el nombre del Señor, fieles en todo. No podemos decir: bueno, voy a ser fiel en esto, pero en esto no. Voy a ser fiel en aquello, pero en lo otro no. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. No, la palabra dice: fieles en todo. Y dice: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Querido creyente, si tú no eres fiel, si no eres fiel al Señor, si no eres fiel, gloria al nombre maravilloso del Señor, a la palabra, si no eres fiel a los fundamentos de la palabra, si no eres fiel a los principios de la palabra, si no eres fiel a los valores espirituales, morales, éticos de la palabra, no estás adornando la doctrina de Cristo. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Lastimosamente tenemos que decirlo: ¿cuántos creyentes hoy son una vergüenza al evangelio, una afrenta al evangelio? Guárdenos el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablando de nosotros, los ministros del Señor, si no somos fieles en todo, no estamos adornando la doctrina del Señor. No estamos adornando, como dice aquí la palabra, la doctrina de nuestro Salvador. ¿Cuántos ministros hoy son una vergüenza al ministerio? Son una vergüenza, alabado sea el nombre del Señor, al evangelio de Jesucristo. Guárdenos el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, mire usted que cuando Pablo escribe a Tito y le dice: fieles en todo, entonces nosotros podríamos, esa palabra que Pablo habla y dice, se requiere de los administradores. Dice que cada uno sea hallado fiel. Estaba yo mirando, gloria al nombre del Señor, lo que dice la Biblia de Jerusalén en su edición en español. Me gustó porque dice: ahora bien, dice esta versión, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Alabado sea el nombre del Señor. Y me llamó la atención, gloria al nombre del Señor, porque a veces en iglesias, a veces en denominaciones, a veces en concilios, se buscan otras cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay cosas que de pronto nosotros no vamos a desechar de tajo, porque no lo hacemos, gloria al nombre del Señor. Pero por ejemplo, cuando a veces se busca, no, es que nosotros queremos que usted sea tenga un doctorado en teología. Es que nosotros lo que queremos es que usted tenga un magíster, gloria al nombre del Señor, en teología. A veces se mira, gloria al nombre del Señor, hasta la estampa, ¿verdad?, del ministro. Es que tiene cuerpo de mí, dicen, es que tiene cara, gloria al nombre maravilloso del Señor. No es el cuerpo, no es la cara, no es la nariz,
no es lo bonito de los ojos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. A veces, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, se mira otras cosas, se ve otras cosas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero me gusta porque dice, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Oh, gloria al Señor, hermano. Qué bueno. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vuelvo y digo, no descartamos la teología, porque de hecho entre nosotros tenemos teólogos y Dios bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos licenciados en teología, etcétera. Dios bendiga. Y qué bueno por eso. Qué bueno por eso. Qué bueno por otras cosas más. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno por el talento que hay en muchas vidas. Qué bueno por las virtudes que hay en muchos. Qué bueno por las capacidades que hay en muchos. Qué bueno, hermano, por la libertad que muchos tienen de hacer esto, de hacer aquello. Gloria por la elocuencia, etcétera. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios lo que exige de usted y de mí es fidelidad. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Lo que Dios demanda de nuestras vidas es fidelidad. Gloria al nombre del Señor. Y un ministro calificado es un ministro fiel. Fiel en todo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Tal vez usted y yo no tengamos la misma elocuencia de otros, no tengamos el mismo conocimiento de otros. Gloria al nombre del Señor. No tengamos la misma estampa o la misma pinta de otros. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno cuando usted y yo podemos delante de Dios decir: pero el Señor me ha ayudado a ser fiel. Y le pido al Señor que me ayude a ser fiel. Gloria al nombre del Señor. Fiel hasta la muerte. Gloria al nombre del Señor. Porque nuestra fidelidad no puede ir. Bendito sea el nombre del Señor. Por 10 años, por 15 años, por 20 años, por 30 años. Nuestra fidelidad tiene que ir hasta la muerte. Nuestra fidelidad no puede ir hasta que tengo un cargo, hasta que tengo una posición. Nuestra fidelidad no puede ir hasta que me aplaudan, hasta que me reconozcan, porque nuestra fidelidad no es a los hombres, nuestra fidelidad es al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, al que nos amó, al que nos llamó, al que por su gracia nos puso aquí a servirle. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Yo quiero decirle, querido hermano, querida hermana, compañero, compañera, quisiera que ampliáramos entonces esa palabra fiel y que no solamente la direccionáramos a ser fieles en el mensaje, gloria al nombre del Señor, sino también fieles en nuestra vida moral. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay algo importante, 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 gloria a Dios, es la vida moral del ministro. Gloria a Dios. Yo quiero decirle que cuando Dios nos da la oportunidad de subir a estos púlpitos, de llegar a estos púlpitos, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Qué bueno cuando lo podemos hacer con la frente en alto. Qué bueno cuando lo podemos hacer con una limpia conciencia. Gloria al nombre del Señor, con un testimonio limpio, con un testimonio claro que respalde lo que hablemos, que respalde lo que decimos, que respalde lo que predicamos, que respalde lo que enseñamos. Gloria a Dios. Entre muchas cosas que el ministro debe cuidar es su vida moral. Un ministro calificado cuida su vida moral. De hecho, gloria al nombre maravilloso del Señor, recuerdo haber oído a nuestro muy amado hermano Luisemio Ortiz, que decía: el obrero debe de cuidarse más que mujer señorita, decía él. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Y eso dice mucho, encierra mucho.
Pablo, gloria al nombre del Señor, por allá en Primera de Timoteo, si usted va conmigo ahí, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Primera de Timoteo, Cristo vive para siempre. Mire qué dice ahí la palabra del Señor. Primera de Timoteo, el capítulo número 5, el versículo número 22, gloria a Dios. Dice ahí Pablo aconsejando a Timoteo, y ese consejo lo tomamos nosotros también, que dice ahí la palabra: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Pero tomamos esta última expresión: consérvate puro. Alabado sea el Señor. Un ministro calificado se conserva puro, se mantiene puro. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. De hecho, cuando hablo, quiero hacer la salvedad, cuando estoy hablando de ministro, pues estoy involucrando también a las hermanas que sirven al Señor. Pero también, gloria al nombre del Señor, usted, querido pueblo del Señor, esta palabra es para todos nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Consérvate puro. Algunas versiones, mirando algunas versiones, traducen libre de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Un ministro calificado se cuida, se guarda. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algunos que andan en su carro con una mujer que no es su esposa. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y la gente lo ve subir y la gente lo ve bajar. Gloria al nombre del Señor con una mujer que no es su esposa. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y entonces, gloria a Dios. Luego algunos dicen: bueno, a mí no me importa lo que la gente diga, es una parrandada de maliciosos, tienen la mente corrompida. No. Un ministro calificado se cuida, un ministro calificado se guarda, un ministro calificado conserva los límites, no se encierra con una mujer solo en su oficina, ni en un cuarto. No es que, la estaba aconsejando. Estaba aconsejando porque tenía la puerta cerrada. Bueno, pues, entonces la disculpa. No. Un ministro calificado se cuida, se guarda. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Lastimosamente, yo he conocido testimonios de ministros con una mujer que no es su esposa, en la moto, arriba, en la moto, abajo, en la moto, para allá, en la moto, para acá, en la moto, para allá. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y luego, alabado sea el nombre del Señor, hemos oído el escándalo, la desilusión de muchos, defraudar a muchos, decepcionar a muchos, alabado sea el nombre del Señor, y no ser fieles al Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Entonces, gloria al nombre del Señor. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Gloria al nombre del Señor. Y hoy más que nunca, ahora más que nunca, en estos momentos más que nunca, ha necesitado líderes espirituales calificados, ministros calificados. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Usted ve que hoy en día, cuando se habla de algo que es calificado, por ejemplo, una mano de obra calificada, una empresa que presta servicios calificados, primero, la mano de obra calificada es más cara, porque es mucho más cara. Una empresa que presta servicios calificados, pues es mucho más caro, mucho más costoso. Gloria al nombre maravilloso del Señor, porque se le exige más, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, porque usted va a decir: ustedes me dijeron a mí que su servicio era calificado, que la mano de obra que ustedes tenían era calificada. Entonces esto tiene que quedar mucho mejor, que decimos aquí en Colombia, que cualquier chambón lo haga. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo que a uno le llama la atención? Que la mano calificada es escasa, no se consigue mucho. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que las empresas que tienen un servicio calificado son escasas, no se consigue mucho.
Alabado sea, por eso es que es costoso. Por eso es que es difícil conseguir mano calificada. Una empresa, gloria al nombre del Señor, con mano calificada. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hoy tenemos que decir con mucha tristeza y dolor que en muchos lugares cualquiera es ministro. Cualquiera es ministro. Cualquiera va al púlpito. Cualquiera está al frente de un grupo. Alabado sea el nombre del Señor. Cualquiera es apóstol. Cualquiera es profeta. Cualquiera es querubín. Cualquiera es serafín. Gloria al nombre del Señor. Cualquiera es evangelista. Cualquiera dice dos o tres cosas ahí. Alabado sea el nombre del Señor a su antojo y a su amaño. Pero yo quiero decirle, hermano, para gloria y honra del Señor, no sé cómo usted lo reciba, pero en esta obra del movimiento misionero mundial, Dios demanda mano calificada, ministros calificados. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Hay mucha gente que dice, en el movimiento exigen mucho. No es el movimiento, es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Es que el Señor no trabaja con cualquier materia. Gloria al nombre del Señor. El Señor trabaja con algo que esté calificado, porque nuestro Dios no sabe hacer cosas chambonas a la carrera y a la ligera. Nuestro Dios hace cosas excelentes para su gloria y para su honra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Podríamos en esta hora decir que Dios requiere creyentes calificados, hermanos calificados. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Y el que quiere ser calificado, acepta las demandas, acepta las exigencias. El que quiere ser del montón dice, no, yo no estoy interesado en eso. Se exigen demasiado, demandan demasiado. Gloria al nombre maravilloso del Señor. El que quiere ser del montón dice, no, yo me voy a trabajar mejor con otros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bueno, aquí en Colombia, gloria al Señor, últimamente, bendito sea el nombre del Señor, hay personas que andan llamando a los pastores para ofrecerle, alabado sea el nombre del Señor, y cuando saben que un pastor salió de aquí por adulterio, por fornicación, gloria a Dios, por pecado de inmoralidad, le caen rapidito y dicen, véngase con nosotros que aquí sí sirve. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. No, hermano, gloria a Dios. Dios quiere ministros calificados, calificados, calificados. Alabado sea el nombre del Señor. Para él hacer un trabajo precioso, glorioso, hermoso, maravilloso. Para él hacer un trabajo poderoso en el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Allá en Panamá, en Colombia, en Perú. Gloria a Dios. En Venezuela, en Ecuador. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere hacer algo tremendo en el mundo. En África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Puerto Rico, gloria al nombre del Señor. Y Dios está exigiendo ministros calificados, mano calificada. Alabado sea el nombre del Señor. Dale gloria, dale honra, dale alabanza donde quiera que estés. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a ser esos ministros calificados. Que Dios nos ayude a ser esos creyentes calificados. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. No queremos ser del montón. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos que Dios pueda trabajar en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Algo grande y poderoso Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Pero no lo va a hacer con cualquiera. Alabado sea el nombre del Señor. Miramos en Primera de Juan. Allá en Primera de Juan, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. En sus Biblias. Gloria a Dios. Primera de Juan, el capítulo 3. Gloria a Dios. Cristo vive. Versículo número 3. Dice ahí la palabra del Señor. Mira, hermanos, si nosotros queremos que Dios haga cosas grandes en cada uno de nosotros, y de hecho lo queremos. Si preguntamos a todos los creyentes que nos están
viendo, que nos están observando y escuchando. ¿Quiere usted que Dios haga cosas grandes en su vida? Claro que sí, ¿verdad? Querido compañero en el ministerio, no solamente me refiero a nuestros queridos y amados hermanos allá en esa hermosa nación de Panamá, sino todo compañero que me está viendo y escuchando en esta hora. ¿Quiere usted que Dios haga cosas grandes con su vida? Claro que sí. Todos deseamos, todos queremos. Y sabe que Dios está dispuesto. Sabe que Dios quiere hacerlo. Sabe que Dios quiere manifestarse en esta hora. Alabado sea el, que Él no está quieto, porque Él no está quieto. Él está trabajando. Él está trabajando. Alabado sea el nombre maravilloso. A veces uno tiene como la idea, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, algunos tienen como la idea de que Dios está quietico, que está como sereno, que está como reposando. No, no, no. Él está trabajando. Él trabaja. Hace poco le estábamos comentando a nuestro querido y amado presidente a nivel internacional de una región aquí en Colombia, alabado sea el nombre del Señor, donde había un grupo de iglesias independientes que hace 20 años estaban orando por el movimiento misionero mundial para que llegara a esa región. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y en estos días que uno de nuestros presbíteros llegó hasta allá, alabado sea el nombre del Señor, ellos le testificaban y le decían: hace 20 años nosotros estamos orando por el movimiento misionero mundial, y han venido de otras denominaciones a decirnos: únanse a nosotros, ustedes están solos, no hay quien lo respalde ahí. Y sabe que le respondían ellos: estamos esperando al movimiento misionero mundial. Aleluya. Oh, dale gloria, dale honra, dale alabanza. Santo Cristo vive, bendito sea el Señor. Masahalai aquí a Soa. Esta obra es de Dios. Y Masaya, esta obra es del Señor. Esta obra le pertenece al Señor. Esta obra todavía está en el corazón de Dios. Esta obra todavía sigue en las manos del Señor. Él pelea por esta obra, Él guarda esta obra, Él cuida esta obra, Él defiende esta obra todavía. Él da testimonio de esta obra todavía. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno, Él trabaja, Él está trabajando, Él está haciendo cosas grandes. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Y hermano, qué gozo oír cuando el hermano me contaba, me testificaba y me decía: pastor, 7 grupos se unieron a esta obra del movimiento misionero mundial. Gloria al Señor. Qué bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. No es que nosotros hagamos proselitismo, hermano, ni política religiosa para ir a buscar. No, no. Mire, gloria al nombre del Señor. La gente orando al Señor para que esta obra llegara. Y Dios quiere hacer cosas grandes. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra. Dice allí, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, la gran esperanza del cristiano es llegar al cielo. Y la gran esperanza del cristiano es ser semejantes a Cristo. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Y entonces, si tenemos esa esperanza, que la gran esperanza, que dice aquí la palabra del Señor, se purifica a sí mismo como Él es puro. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos la esperanza de ir al cielo. Tenemos la esperanza por la palabra de ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual como Él es. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también, mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos la esperanza de ver su gloria, tenemos la esperanza de ver su poder, tenemos la esperanza de ver su grandeza, tenemos la esperanza de ver su mano moverse, tenemos la esperanza de ver su mano obrar, tenemos la esperanza de ver cientos, miles, millones en el mundo rendidos a los pies de Cristo. Tenemos esperanza de ver cómo la obra crece, cómo la obra se desarrolla, cómo la obra avanza, cómo la obra se levanta, cómo la obra se mantiene, cómo la obra se sostiene. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre.
Yo quiero decirle que vivir en la realidad, hermano, de que un día estaremos con el Señor, hace la diferencia de la conducta de un cristiano. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Por eso es que nos tenemos que mantener limpios, puros, sanos, santos. Hay gente que se fastidia, ¿sabía? Gloria al nombre, y a veces hasta dentro de nosotros hay gente que se fastidia. Ah, ya va a hablar de limpieza. Ah, ya va a hablar de pureza. Ya va a hablar de santidad. Gloria al nombre del Señor. Ya va a hablar, gloria al nombre maravilloso del Señor. Es que esa es la esencia. Alabado sea el nombre del Señor, del cristianismo. Esa es la esencia de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de un ministro calificado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor. Un ministro que esté caído, que esté manchado, que esté contaminado. Alabado sea el nombre del Señor. Que tenga caídas en su corazón, derrumbes en su corazón. Va a evadir el tema de la limpieza. Va a evadir el tema de la pureza. Va a evadir el tema de la santidad. No lo toca, ni le gusta que se lo toquen. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Pero si estamos como ministros calificados, hermano, podemos predicar estas cosas, podemos hablar estas cosas, podemos enseñar estas cosas, y nos lo pueden predicar, nos lo pueden hablar, nos lo pueden enseñar, que siempre diremos gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. No hay problema que se hable de limpieza entre nosotros, no hay problema que se hable de santidad entre nosotros, no hay problema que se hable de pureza entre nosotros, no hay problema. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador. Debemos de ser fieles en lo moral. Alabado sea el nombre del Señor. Cuidarnos, guardarnos, mantener, gloria al nombre del Señor, esa raya, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Que nos mantenga siendo competentes, ministros competentes para la gloria del Señor. Tiene que haber esos límites, hermano. Alabado, qué lástima. A veces uno tiene que, con tanta gloria al nombre del Señor, tristeza decir, ¿verdad? La caída de uno, de otro, de otro, de otro, de otro. Y lamentar, gloria al nombre del Señor, la manera y la forma como muchos tienen que abandonar, gloria al nombre del Señor, el ministerio. Tachados, gloria al nombre del Señor, por una caída moral y por una infidelidad, no solamente al Señor, sino a muchas personas más. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso, que Dios nos ayude. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado, mi hermana. Cuidémonos. No juegue con el sexo opuesto. Gloria al nombre del Señor. Tenga cuidado con ese celular. ¿Sabe qué? A veces uno, gloria al nombre del Señor, uno usa el celular y es una bendición para comunicarse, para una cosa, para otra. Pero ese celular ha sido la caída de tantos. El escándalo con muchos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué hace un ministro de Dios chateando con una mujer que no es su esposa? Enviándole corazoncitos, gloria al nombre del Señor, hablándole de piropos, tirándole piropos, hablándole que está linda, que está bella, que la vio hermosa, que no sabe él qué le pasa cuando la ve, gloria al nombre del Señor, siendo un hombre casado y sabiendo a veces muchachas solteras o mujeres casadas, eso no lo hace un ministro calificado. Eso no lo hace un ministro fiel al Señor. O una mujer de Dios que Dios ha dado esta gracia de predicar el evangelio, es esposa de un ministro o una obrera soltera, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, lanzando piropos a diestra y siniestra, casi que ofreciéndose, gloria al nombre del Señor. Hermano, qué triste. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, no solamente a los ministros, a usted también, creyente. A usted también, hermano, hermana.
Gloria al nombre maravilloso del Señor. Para muchos, ese celular se ha convertido en un tropezadero para su vida espiritual, para su vida moral. Gloria al nombre del Señor, enviando mensajes, gloria al nombre del Señor, muy comprometedores. Gloria al nombre del Señor, enviando fotos, algunos, bueno, hermano, no tiene que decirlo, gloria al nombre del Señor, desnudos, semidesnudos, desnudas, semidesnudas, gloria al nombre maravilloso del Señor. No es así, no es así. Gloria al nombre del Señor. Debemos mantener nuestra pureza. Gloria al nombre del Señor. Debemos mantenernos limpios. Debemos mantener nuestra fidelidad al Señor. En el aspecto moral, alabado sea el nombre del Señor, cuidarnos de esa sombra de la pornografía, de ese desafío de la pornografía. ¿Cuántos ministros han caído ahí? ¿Cuántos han caído en las garras, hermano, de este instrumento de Satanás, el demonio de la pornografía? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando lo que Dios quiere es que usted y yo nos mantengamos limpios, nos mantengamos puros y nos mantengamos libres, libres. Que el pecado no se enseñoree de nosotros, que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas. Que podamos declarar, confesar que Cristo nos hizo libres, que somos nuevas criaturas, que vivimos para Dios, que vivimos para el Señor. Que le honramos a Él, que le servimos, que le agradamos a Él. Oh, gloria al nombre maravilloso de el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? En la palabra encontramos, por ejemplo, lo que se decía de Tíquico y también de nuestro hermano Epafras y de otros que menciona la Biblia. Mire, por ejemplo, dice de nuestro querido hermano Tíquico, dice: hermano amado y fiel ministro en el Señor. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Ese concepto que tenían de Tíquico, fiel ministro en el Señor. Pero también, gloria al Señor, de nuestro amado hermano Epafras, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué bueno, hermano. Pablo, tremendo hombre de Dios, un ministro calificado, testificando y diciendo, tanto de Tíquico como de Epafras, son fieles ministros. Qué bueno que lo puedan decir de nosotros también. Son fieles ministros. Alabado sea el nombre del Señor. Ministros calificados para la gloria y la honra del Señor. Pero no quisiera quedarme aquí antes de terminar y decir que debemos ser fieles también, calificados en lo económico, en el manejo del dinero. El dinero no puede ser nuestro amo es Cristo. El dinero no nos puede manejar a nosotros, no nos puede mover a nosotros, como Él quiera, poseernos como Él quiera. Gloria al nombre del Señor. Quien nos tiene que guiar, dirigir, conducir, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como ministros calificados, tenemos que tener mucho cuidado. Gloria al nombre del Señor. Ya que, hermano, o sea, hablábamos en la parte anterior de la vida moral. Gloria al nombre del Señor y de aspectos que tienen que ver con el aspecto sexual de el ministro de Dios, de la mujer que sirve a Dios. Y mire, hermano, como el diablo ha derribado gente de esa manera, es espantosa las estadísticas. Pero también hablando del dinero, los ministros que han sido atrapados por mamón, por las riquezas, por el amor al dinero, gloria al nombre del Señor, es tremenda, es una estadística altísima también. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero ir rápidamente a Primera de Timoteo, el capítulo número 6, gloria a Jesucristo el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 10, dice allí, gloria a Dios, porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oh, hermano, cómo este monstruo, cómo este pulpo ha podido atrapar a cientos, a miles, gloria al nombre del Señor, para devorarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando la Biblia, por ejemplo, habla del amor al dinero, literalmente habla de afecto por la plata. Gloria al nombre del Señor. Hay quienes creen que el ministerio, gloria al nombre del Señor, gira solamente alrededor del dinero, alrededor de la plata. Hoy hay ministros que se acercan a otro y le preguntan, ¿qué hubo? ¿Cómo le está yendo? ¿Cuánto está entrando? ¿Cuánto tiene en el banco? Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y si el otro le dice, no, está entrando tanto. Uy, usted está bien. Le está yendo bien. Gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre. Bendito sea Dios. Y solamente gira en torno a eso. ¿Cuánto le entra? ¿Cómo está económicamente? Gloria al nombre del Señor. Puede ser una parte interesante en la vida de cada uno de nosotros, pero no es lo primordial. No es lo más importante. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El dinero en sí mismo no es malo. Creemos que Dios bendice. Claro que Dios bendice. Creemos que Dios prospera. Claro que Dios prospera. Alabado sea el nombre del Señor. Dios puede dar, gloria al nombre del Señor, a su pueblo bendiciones materiales y económicas. Claro que lo ha hecho. Claro que lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Dios puede darle a usted una casa, gloria al nombre del Señor, confortable. Dios puede darle a usted un vehículo, gloria al nombre del Señor, de alta gama. Lo puede hacer. Gloria al nombre del Señor, que Él es el Dios que bendice, que prospera. Él es el dueño del oro, de la plata, de las riquezas. Él puede darle comodidades económicas, materiales, a su pueblo, a su iglesia, a sus siervos, a sus siervas, para que las disfrutemos. Claro que lo puede hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí lo que se está criticando es el deseo vehemente, el apetito, la avaricia por enriquecerse. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque la avaricia es realmente raíz de todos los males. Es una grieta. La persona ávara tiene una grieta. Alabado sea el nombre del Señor. Y por esa grieta entran otros vicios. Entran en esa vida, otras cosas entran más. Por la avaricia, por el amor al dinero, por el deseo de enriquecerse. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Daniel fue hallado fiel, dice la Biblia. Un ministro competente, un ministro calificado. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que no se halló en él ningún vicio. Gloria a Dios. Pero cuando está ese deseo, ay hermano, gloria al nombre del Señor. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto en personas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Su ambición, su avaricia, su codicia, su deseo de lo material, su deseo de dinero, de plata, ¿a dónde puede llevar a una persona? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque en ese deseo de ser ricos, de ser extracto 15, gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre, gloria al nombre del Señor, en ese anhelo, hermano, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, de que muchos tienen, de vivir como los jeques árabes, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces dice la Biblia que las personas caen en tentación, gloria al nombre del Señor, caen en esa tentación, gloria a Dios, por ese afán de enriquecerse, por ese afán de tener dinero, en ese afán del estatus. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero decirle, querido compañero y compañera, somos fieles. Yo soy fiel. ¿Es usted fiel? Somos fieles en el manejo del dinero. ¿Diezma usted? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Da usted el diezmo personal, pastor? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ofrendamos de corazón.
somos amplios, somos generosos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Nos duele compartir con otros de la bendición que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Sabe qué? Recientemente, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, hemos descubierto que una persona puede hablar mucho de generosidad y de amplitud y él no serlo. Una persona puede presentarse y hablar y hablar y predicar y exigirle a otros, gloria al nombre del Señor para siempre, y para luego comprobar que él no lo era. Alabado sea el nombre del Señor, que era puro bla, bla, bla desde el púlpito. Era mucho tilín, tilín. Alabado sea el nombre maravilloso, dicen aquí en Colombia. Son expresiones que usamos aquí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, gloria a Dios. ¿Toma usted para sí lo que no es suyo? ¿Tomamos para nosotros lo que no es nuestro? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Somos fieles? ¿De verdad somos fieles al Señor? ¿De verdad somos fieles en lo moral? ¿De verdad somos fieles en el manejo del dinero? Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirle que bíblicamente se ha encontrado que hay una relación entre la avaricia y la falsa doctrina. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso, mire que también se dice, se extraviaron de la fe. Tremendo. Gloria al nombre del Señor. Se fueron tras el dinero, perdieron el rumbo. Gloria al nombre del Señor. Perdieron la brújula, que es la palabra. Y entonces se van detrás de otras cosas. Entran otros vicios, como decíamos, en esta grieta. La persona se vuelve mentiroso, mentirosa, tramposo, tramposa, se vuelve malicioso, mañoso, manipulador. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. La persona, hermano, se vuelve hipócrita, falso. Gloria al nombre del Señor. Truquero, tiene artimañas, tiene estrategias para lograr sus cometidos, para lograr, gloria al nombre del Señor, lo que él busca o lo que ella busca, que es dinero. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor. Y ese se extraviaron de la fe. Puede tener el significado que habían caído en la herejía o que su capacidad de dar fruto espiritual fue cortada por su afán de enriquecerse. Esta actitud equivocada conlleva a lo que dice la Biblia, y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Qué tremendo! Queridos compañeros y compañeras, queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo calificado, una iglesia calificada, una obra calificada. Que podamos ser los ministros calificados para la gloria y para la honra del Señor. Solo quiero mencionarlos antes de terminar, porque sé que el tiempo avanza. Debemos de ser fieles a la palabra, a conservar la autenticidad y pureza del texto sagrado. No podemos quebrantar la palabra, Juan 10:35. No podemos añadirle ni quitarle, Deuteronomios 4:2. Gloria al nombre del Señor. No podemos dejarla, no podemos abandonarla para nosotros abrazar conceptos personales. La mayoría de las discusiones, y a veces en las mismas redes, tremendas discusiones, es por conceptos personales sin un fundamento bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de volver a la palabra, de asirnos de la palabra, de afirmarnos en la palabra, de fundamentarnos en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y tener mucho cuidado con los conceptos personales. Alabado sea el nombre del Señor. Finalmente, tenemos que ser fieles a la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor. La obra de Dios. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Porque nosotros debemos saber identificar la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor. No que a cualquiera se le dio el capricho. No que a cualquiera, gloria al nombre del Señor, en sus malas intenciones,
No que cualquiera en su deseo de figurar de gloria humana se le dé por crear gloria al nombre del Señor. Voy a crear mi propia iglesia, voy a crear mi propio concilio, voy a crear mi propia denominación, gloria al nombre del Señor, porque yo dije, porque yo quiero y porque a mí me gusta, alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que saber identificar la obra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser fieles a la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor. Porque en la obra de Dios se engrandece a Dios. En la obra de Dios se glorifica a Dios. En la obra de Dios se exalta a Dios. En la obra de Dios, el que manda es Dios, el que ordena es Dios, el que guía es Dios, el que dirige es Dios, el que conduce es Dios, el que tiene la última palabra es Dios, el que pone y quita es Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. El que bendice es Dios, el que prospera es Dios, el que exalta es Dios, el que hace todo es el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. En la obra de Dios, gloria al nombre del Señor, no seguimos y no encumbramos a los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Dependemos de Dios. Bendito sea el Señor. Y nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Nehemías. Nehemías, gloria al nombre del Señor. Usted ve que Nehemías decía, aquí que la obra es grande, hermano. Hay una obra grande que Dios quiere hacer en el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Decía, la obra es grande y extensa. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no, decía, no me puedo distraer, para dejar de hacer la obra. Entonces debemos de ser fieles a la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Nehemías entendió la envergadura de la obra, su oportunidad y fidelidad a la misma. Tenemos la oportunidad de servir a Dios en su obra. Y gloria al nombre del Señor, tenemos la oportunidad de ser fieles a Dios dentro de su obra. Gloria al nombre del Señor, manteniéndonos dentro de su obra. Gloria al nombre del Señor. Nehemías, uno mira el libro de Nehemías, no quiso ser dueño de la obra. Solo quiso ser un instrumento en manos del Dios dueño de la obra. Y eso queremos ser nosotros, instrumentos en las manos del Dios dueño de la obra. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser esos ministros calificados para su gloria, para su honra, para su alabanza, para su adoración, para su exaltación. Tenga el Señor misericordia de todos y cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Querida iglesia del Señor, oremos por los hombres de Dios. Oremos por las mujeres de Dios. Oremos por aquellos que sirven al Señor, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide, para que Dios los proteja, para que se mantengan fieles como ministros calificados, como ministros competentes para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aleluya. Ahí donde usted está, le invito a colocarse en pie. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar gracias y gloria a Dios por su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te honramos. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, adoración y exaltación. Gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has traído en esta hora. Gracias por esta palabra que nos has traído en este momento. Señor, te pedimos, te rogamos, te clamamos, te suplicamos y te imploramos, oh Dios, que nos ayudes a ser esos ministros calificados que tú necesitas para esta hora, que tú necesitas para este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, por tus siervos, por tus siervas, no solamente ahí en Panamá, Señor, sino en el mundo entero, Padre. Oh, gloria. Señor, para que tú nos ayudes. Señor, para que tengas misericordia.
Señor, para que sigas trabajando en nosotros de tal forma y de tal manera, Señor, que lleguemos a ser esos vasos, que lleguemos a ser esos instrumentos que tú necesitas en este tiempo, en este momento y en esta hora, para levantarlos en el mundo, para usarlos, para utilizarlos, para respaldarlos, Señor, en bien tuyo, en bien de tu causa, en bien de tu obra, en bien de tu pueblo, en bien de tu iglesia, Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de Cristo el Señor, gracias, gracias, gracias por los cientos, gracias por los miles, gracias por los millones, Señor, que conectados a estos medios, reciben tu palabra, escuchan tu palabra en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por esta gloriosa convención, Padre, allí en Panamá, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Síguete moviendo, sigue obrando, sigue ministrando, sigue tratando, síguete glorificando en esta preciosa fiesta espiritual, en esta gloriosa convención virtual. Sigue salvando, sigue sanando, sigue libertando, sigue bautizando en Espíritu Santo y fuego, Padre, sigue llenando con tu Santo Espíritu y sigue fluyendo a través de tu poderosa palabra en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno, gloria al Señor, amados hermanos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Un abrazo fuerte desde Colombia. Les amamos, queridos hermanos de Panamá, Mano Epifanio, un abrazo, gloria al nombre del Señor para siempre, para usted y su familia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí para compartir la palabra. Querido hermano Agustín Batista, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Dejo con usted en lo que sigue de la programación en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Dios, por esta poderosa palabra. Gracias porque nos has ministrado a todos. Gracias porque has utilizado a tu siervo. Gracias, Pastor Aris. Gracias, siervo del Señor, por dejarse usar por nuestro Dios Todopoderoso. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Sabemos que no solo Panamá, sino que todos los hermanos en los diferentes países se han podido edificar, fortalecer, y Dios nos ha ministrado de una manera poderosa, muy especial en este hermoso día. Agradecemos a Dios por todas esas bendiciones y bueno, ha llegado el momento de terminar, ¿verdad?, este día glorioso y muy edificante. Le invitamos a todos para que esta noche nos mantengamos en sintonía, sigamos conectados, ¿verdad?, con Betel Panamá, Betel Perú, por las redes sociales, por donde usted pueda, ¿verdad?, le sea más accesible conectarse y estar en sintonía de esta gloriosa convención nacional. Esta noche continuamos, ¿verdad?, y tenemos a un predicador muy querido aquí en Panamá, Reverendo Carlos Guerra, gloria al Señor. Un hombre de Dios, un hombre, ¿verdad?, que Dios ha puesto como director también de la obra del Movimiento Misionero Mundial, y todos estamos a la expectativa. Ya hemos recibido y seguiremos recibiendo esta noche palabra y bendición de Dios. Bueno, amados, Dios me les bendiga grandemente. Ha sido un privilegio la parte que me ha tocado. A Dios sea la gloria. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar, bueno, la oración final y que el Señor del cielo, pues, nos siga ayudando a todos. Padre, gracias, 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 Dios, por este hermoso día, por esta hermosa palabra, por todo lo que tú has hecho. Hemos podido alabarte, bendecirte, glorificarte y hemos recibido de ti, Señor, todo lo que usted ha tenido para nuestras vidas. Agradecidos, Dios, con usted, nos despedimos, Dios mío, de este culto, pero no de su santa presencia. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. El Señor les continúe bendiciendo, amados.
al Señor. Qué bendición que Dios nos ha concedido en esta hermosa mañana en la que hemos celebrado el segundo día de convención, segundo servicio de Convención Nacional en la República de Panamá. Esta convención que tiene por nombre de lema estabilidad. Y definitivamente Dios ha tratado nuestras vidas desde el inicio del programa, en todo el devocional, esas hermosas alabanzas preparadas por nuestros hermanos, la lectura de la palabra del Señor y así también el mensaje traído para todos nosotros del cielo, utilizando ese instrumento de Dios, el reverendo Ari Solís, supervisor nacional de la obra en Colombia. Yo sé que ustedes se han gozado, hemos estado monitoreando y estado al pendiente de las redes sociales donde usted ha compartido ese sentir, usted ha manifestado lo que Dios ha tratado con su vida y ha sido algo especial y poderoso lo que hemos estado pues observando en las redes sociales y le invitamos para que usted continúe compartiendo con nosotros la Convención Nacional de Panamá que está tan solo a la mitad. Por así decirlo, aún resta mucho más. Esta noche tiene una invitación para conectarse a esta señal de bendición, compartir la Convención Nacional y pues lo que Dios quiera tratar para todos nosotros. Recordemos que hoy estará el reverendo Carlos Guerra, invitado especial desde la República de Costa Rica, trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Recordemos que en horas de la tarde estaremos retornando a la transmisión para que usted pueda prepararse con tiempo, unirse a nosotros y gozarse de la Convención Nacional en Panamá. De esta manera despedimos la transmisión de esta mañana y será hasta la tarde. Dios le bendiga.